Y el ingeniero Pesio nos decía hace un ratito, hablando del gusano de seda y toda esta inducción de trabajo, de relaciones y economía que crea, que los chicos toman contacto con el gusano de seda de una manera programática, con proyectos durante el año en el colegio. Y bueno, vamos a ver una pequeña parte de un proyecto que se realizó en Trento, donde unos alumnos del Colegio Sacro Cuore hicieron de esta temática del gusano de seda un proyecto que duró todo un año. Vamos a ver solo el inicio y volvemos. Quest'anno le docenti di Scienze e Tecnologia ci hanno proposto un progetto che ha subito suscitato il nostro entusiasmo: allevare il bacco da seta. Sappiamo che è tradizione che le classi seconde del nostro istituto aderiscano a questo progetto didattico e non vedevamo l'ora che toccasse anche a noi. Il progetto si intitola La farfalla dal filo prezioso ed è proposto dal Muse, che ci fornisce le uova del baco e le informazioni tecniche necessarie. Ci siamo documentati sulla storia dell'allevamento e abbiamo scoperto che la Cina fu il primo paese che iniziò a praticare la bachicoltura diversi millenni avanti Cristo. Questa pratica si diffuse poi in Europa e in Italia. Il nostro paese nel XII secolo fu il maggior produttore europeo di seta. Anche il Trentino fu contagiato da questa pratica, che rappresentò nel 1800 una delle principali attività agricole esercitate dai comuni rurali. Parallelamente si diffuse anche la coltivazione del gelso, che fu piantato ovunque, anche nelle valli più remote. Accanto all'attività di allevamento sorsero numerose industrie della seta. Nel 1850, solo a Rovereto e dintorni, si contavano 40 filatoi che producevano seta rinomata in tutta Europa. Al periodo di splendore subentrò una profonda crisi. Le cause vanno ricercate nella concorrenza delle sete asiatiche che venivano importate più facilmente grazie all'apertura del canale di Suez e nella diffusione di malattie che colpivano il baco. Nonostante i produttori si fossero organizzati in consorzi e società e Don Grazioli, originario di Lavis, avesse organizzato spedizioni in Oriente per reperire seme baco non infetto, la bachicoltura si ridusse progressivamente fino a scomparire del tutto. Abbiamo capito che allevare il bacco da seta non sarà un compito facile. È richiesta attenzione, responsabilità, cura assidua, soprattutto nelle prime fasi, quando il filugello è piccolo e molto delicato. L'entusiasmo non manca, eppure una certa emozione nel riproporre un'attività antica, ora estinta. La nostra avventura inizia il 30 settembre, quando incontriamo nel laboratorio di scienze del nostro istituto la dottoressa Zucchelli. È la responsabile delle attività didattiche del Muse, nell'ambito della zoologia degli invertebrati. Il Bombyx mori. El Bombyx mori. Bombyx mori es el nombre científico del gusano de seda. Y estos alumnos de segundo año de la media del Sacro Cuore hicieron el proyecto La mariposa del hilo dorado. Ese proyecto llevaron a cabo durante todo el año, desde sembrar los huevos y documentarlo en este video que están viendo. Ellos fueron realizando un CD ellos mismos para documentar esto con cámaras fotográficas y filmadoras, y la provincia de Trento y el Instituto Sacro Cuore hizo un marco general para dar lugar a la documentación de esta información. Se ve un poquito el material que utilizaron, microscopios estereoscópicos, y bueno, les enseñaron cómo es el cuidado, delicado cuidado de estos pequeños seres. Dado que el 30 de septiembre empezaron el proyecto y tuvieron que criarlos, si el invierno empieza y tienen que protegerlos de la temperatura, cuidando que no se enfríe demasiado y que no se caliente tampoco. No es cuestión de ponerle una lámpara cerca y descuidarlo, sino que deben cuidar que no baje mucho la temperatura y que no suba tampoco. Entonces hablaban de aislación,
utilización de fuentes de energía para calentarlos. Bueno, toda una actividad muy importante que les enseñó durante todo un año llevarlo. Los escuchamos un poquito y volvemos. Temperatura costante fra i 21 e i 24 gradi e possiamo controllare questo con il termometro e se per caso la temperatura dovesse diminuire possiamo usare la lampada per riscaldarla. Serve ancora la mezzaluna e il tagliere per sminuzzare le foglie quando i bachi sono ancora nella prima età, perché le foglie devono essere sminuzzate perché non riescono a mangiarle se sono troppo grandi. E serve anche la carta forata. Quando siamo a casa e vogliamo vedere il bacco bene e non abbiamo lo stereomicroscopio, usiamo la lente di ingrandimento e per vedere quanto è lungo e la carta millimetrata. La femmina può deporre fino a 500 uova dette semebacco. Le uova di forma ovale hanno il diametro di 1 mm e pesano circa 0,5 mg. Al momento della deposizione hanno un colore giallino, ma dopo pochi giorni, se sono state fecondate, diventano scure, perché si sta formando l'embrione che possiamo vedere muoversi al suo interno. Se le condizioni ambientali sono favorevoli, la larva è pronta per uscire. Con le robuste mandibole incide il guscio tenero e pratica un foro. Inizialmente compare il capo. Successivamente la larva si contorge vigorosamente. E aiutandosi con gli arti esce completamente dall'uovo. Possiamo calcolare la lunghezza del bacolino appoggiandolo su un foglio di carta millimetrata, misura circa 3 mm. La larva di colore scuro è ricoperta di peli, con il capo rivestito da una calotta chitinizzata, di forma sferica e di colore nero brillante. Immediatamente il baco cerca di raggiungere le foglie di gelso, delle quali si nutrirà per tutta la sua vita larvale. Le foglie devono essere fresche e necessariamente di gelso bianco, Morus alba, un albero della famiglia delle Moracee, proveniente dalla Cina. Ha un tronco dalla corteccia screpolata, le foglie sono lobate con il margine seghettato, tenere e pertanto più appetibili di quelle del gelso nero. Le foglie devono essere lavate, ben asciugate e tagliuzzate in piccoli frammenti. Le larve del baco hanno un notevole appetito, mangiano senza interruzione, di conseguenza crescono rapidamente ed aumentano il peso iniziale 8.000 volte. Cambiano anche aspetto, a partire dalla seconda età il corpo diventa glabro e la cute di colore chiaro. Come in tutti gli insetti, il corpo presenta un capo e un torace e un addome ed è suddiviso in 9 metameri. Sui primi tre si articolano 3 paia di zampe vere che servono al baco per avvicinare la foglia alla bocca. Dal terzo al sesto metamero riconosciamo 4 paia di false zampe dalla forma cilindrica munite di una corona di... Bueno, seguimos viendo un video hermoso de una duración de media hora donde describe todo el ciclo de crecimiento de esta mariposa de hilo de oro, de este gusano de seda, seguido por los alumnos de la escuela media, de segundo año de la escuela media, que les hace acercarse a lo que es la naturaleza, que un pañuelo de seda o un tejido de seda no sale del armario o del estante del lugar donde se vende, que tiene toda una gran historia y un proceso productivo que involucra muchísima gente de esta gran humanidad que nos aloja. Pero de estas experiencias escolares vamos a pasar, Ramiro, a otro tema, que es un tema que se desarrolló en China. Nos trae la China muchas sorpresas hoy, pero ellos desarrollaron un film titulado Ni Uno Menos, y sobre eso se edificó
mucho en lo que es actividad institucional y trabajo, porque habla de los chicos que dejan la escuela a temprana edad. Este documental chino, hecho por chinos, pidiendo que cambie un poco este régimen y que se ayude a los niños que participan de las escuelas rurales chinas, y que favoreció muchísimo el desarrollo y el mejoramiento de este tema. Este tema dio origen a una fundación que estábamos viendo recién, que es la Fundación Ni Uno Menos, que habla de los chicos que no trabajan ni estudian porque dejan el colegio. Pero este es el film que lo originó, Ni Uno Menos. Habla de una nena que, por una licencia que pide el profesor porque su madre estaba enferma, debe hacerse cargo de un grado. Debe hacerse cargo de todo un grado, una escuela rural que agrupa a todos los chicos en un solo grado, y ella va a percibir su salario únicamente si ninguno de los chicos abandona la escuela. Uno de los chicos se va porque él quiere conocer la ciudad y quiere trabajar, no quiere estar más ahí. Y se origina una historia de una migración interna dentro de China para buscarlo y salvarlo a este nene del destino de dejar la escuela. Esto originó un gran movimiento en China de ayuda, inclusive internacional, para el auxilio de las escuelas rurales chinas. La película refiere al trabajo que debían hacer los chicos para tener, en ese caso, tizas o cosas. Lo escuchemos un poquito, si se puede, el segundo, Ramiro, si es posible. Gessetti nuovi per terra. La maestra va e gli ha detto di raccoglierli, ma Zanguike ha detto di no. La maestra voleva, ma lui no. E tra gli spintoni, parecchi gessetti che erano per terra si sono schiacciati. La maestra va e non ci tiene al gesso come ci teneva il maestro Gao. Il maestro Gao ci diceva sempre che la scuola ha pochi soldi e che non si possono comprare molti gessetti. Ci ha insegnato a non sprecare i gessetti. Io sono la capoclasse. Aiutavo sempre il maestro Gao a raccoglierli. Io sapevo che il maestro Gao non buttava via neanche un pezzetto di gesso. Mi ricordo che una volta avevo buttato in un angolo un pezzetto di gesso troppo piccolo. Il maestro Gao l'ha visto e lo è andato a raccogliere. Per tenerlo, il maestro lo stringeva forte con le unghie e ha scritto un'altra parola alla lavagna. Per scrivere l'ultimo tratto, il maestro ha serofinato col pollice il gesso che rimaneva. Sono tanto triste perché adesso i gessetti bianchi della scatola nuova sono ridotti in tanti pezzetti neri. Anche il maestro Gao sarebbe triste se lo sapesse. Ese film, que fue hecho en 1999 con dirección de Zhang Ximu, en China, recorrió el mundo. Luego de esa escena, el chico se escapa de la escuela y se va hacia una ciudad donde todos querían ir. En el pueblo solo había una fábrica de ladrillos y agricultura. Para emprender el viaje necesitan dinero para tomar el micro,
cargan ladrillos de la fábrica de ladrillos a cambio de dinero. Y con esto de cuántos días tenemos que trabajar para mover tantos ladrillos, para llegar a tomar el micro, y si lo encontramos tenemos que volver con dos. Ella le enseña matemáticas a todos los chicos, y involucrados en ese proyecto de ir a rescatar a este niño, se ven con la responsabilidad de cuidarse a ellos mismos, con la responsabilidad de cuidar ese dinero, y van aprendiendo todo lo que tenían programado y aún más. Y ella va a la ciudad de una manera muy, muy creíble, lo encuentra y lo regresa a la ciudad, y resulta que hay gente que lo ayuda, le regala los pasajes, y con el dinero que compraron, que no tuvieron que gastar, compran las tizas, y compran tizas de colores, que es lo que ellos querían para poder escribir, y aunque se equivocaran, poder seguir, borrar y seguir escribiendo. Esto originó grandes cambios en lo que es la enseñanza rural en China, en lo que es el acceso a la educación y la igualdad de oportunidades. Ya que en el 1998 fue declarada el libre acceso a todas las escuelas sin pagar ningún tipo de matrícula, y 9 años de educación obligatoria. Luego, para seguir hacia adelante, es necesario aprobar exámenes, pero es obligatorio hacer esos 9 años, 6 años de primaria y 3 años de la escuela media, la mitad de la base de la escuela secundaria. Después de ahí en adelante es por selección, por exámenes. Bueno, es un tema muy interesante, el tema de la educación cabe perfectamente en lo que es migraciones del área rural a las ciudades, y nos trae esta película china una inspiración para muchas ONG y fundaciones que trabajan sobre este tema. Hay una fundación que se llama Ni Uno Menos, está en la fundación, en la comunidad comasca, en el lago de Como, en el norte de Italia, en la región Lombardía, que se ocupa sobre 3 áreas fundamentales: el inicio de la escuela, en el jardín de infantes, donde se trata de incluir a la familia para que no haya diferencias ni maltrato hacia algunos niños por ser de una familia de un nivel cultural o social diferente al otro, y porque esto marca para toda la vida, y si el chico deja el colegio, es mucho más fácil llevar adelante las deficiencias o las posibilidades de mejoramiento que hay, no realizarlas. Otra es el Banco de los Jóvenes. Hay un fondo de esta comunidad de Como que se utiliza para dar a los jóvenes créditos, y algunas veces muy consistentes, para proyectos originados por ellos mismos. Se evalúa esa tarea durante toda la comunidad, por ejemplo, mejorar las veredas, hacer rampas y enterrar los cables para que no molesten a la vista. Ese proyecto va a demandar tantos miles de euros y lo vamos a realizar de tal manera. Los especialistas lo evalúan, son en general chicos que están por egresar del secundario, y con esto se ven involucrados para seguir en el secundario, no irse con estos proyectos. Otros es el fundraising, la búsqueda de fondos. El año pasado especializaron 30 jóvenes en esto, en buscar fondos. Y después la creación de empresas sociales que superen ese Job Bank, ese préstamo. Empresas sociales que queden en la comunidad y trabajen para otras comunidades vecinas. Esta fundación se llama Ni Uno Menos, ni aunque uno ni menos, de la Fundación Comasca, de la comunidad Comasca, y vamos a ver el inicio del video que estábamos viendo al inicio un poquito, y después ya nos despedimos hasta el próximo jueves. Agradezco muchísimo a Radio Demos por esta oportunidad de estar hablando de estos temas tan importantes, tal vez no urgentes, porque la urgencia pasa
pasa a veces por otro lado, por otras inmigraciones mucho más cruentas, pero no por eso no importantes. Actividades que provoquen desarrollo social y apego al territorio, posibilidades para quedarse, posibilidades para seguir haciendo lo que a uno le gusta en el lugar al que uno se debe por haber nacido o porque uno lo eligió. Y un horizonte para que esos chicos que se van de la escuela, y no se van de la escuela tal vez porque son malos, como dicen algunos, tal vez se aburren, tal vez no les enseñan cómo crece un gusano de seda, tal vez es todo muy aburrido, y terminan yéndose a una esquina a hacer algo que sea un poco más divertido que estar ahí adentro. Y se puede insultar y decir que no tienen ganas de trabajar, pero también se puede, cuesta muchísimo más que insultar, hacer actividades que sean más divertidas. Los docentes tienen que tomarse mucho más tiempo, pero mucho más. Conozco el tema de cerca, no soy docente, pero conozco docentes que se toman tiempo y llevan a los alumnos fuera del colegio, se toman, invierten de su propio tiempo para hacer que los chicos, que los alumnos, que los futuros ciudadanos, que los futuros habitantes de un país, que los futuros integrantes de esta sociedad conozcan actividades de bien, actividades legales, actividades hermosas que puedan originar en su corazón en crecimiento una incógnita que les haga llevar adelante una vida tal vez distinta. Vemos cómo empieza lo de la comunidad comasca y nos vemos el jueves que viene. Muchísimas gracias, Ramiro Noguera, en la operación. Muchísimas gracias. Te felicito, Ramiro, por tu desempeño en la fiesta de la pera. Muy hermoso. El tercer video, pues. Già da alcuni anni la Fondazione Comasca si sta chiedendo come essere veramente efficace, come dare una risposta alla crisi presente e se non debba fare un salto di qualità rispetto all'erogazione di contributi su singoli progetti. Per questo ha approfondito l'idea dell'impatto collettivo. Sulla base dell'analisi di questo approccio, che negli Stati Uniti è considerato quello più efficace per dare una risposta ai problemi della comunità, la Fondazione ha dato vita ad un processo che le ha permesso, nel giro di qualche anno, di impostare